Hola a todos, bienvenidos a otro video de los Sims 4. Yo soy Adrián. Primero que nada, espero que estén teniendo una excelente semana hasta el momento. Y bueno, en el video de hoy estoy haciendo la tercera y última colaboración de Halloween y está organizada por los chicos de simguru.com, que es una página de los Sims para Simmers. Que seguramente ya la conocen, y si no, en un ratico les comento un poquito más sobre ellos. Han organizado a varios Simmers que han estado montando videos de esta colaboración y cada uno tiene un tema distinto, y a mí me ha tocado el tema de vampiros. Y bueno, cuando me tocó el tema yo dije, ok, ¿qué hago? Y se me ocurrió esta idea de tomar a tres Sims que trae el juego, que a mi percepción no son tan favoritas de los Simmers, pero son popular, son recordadas y tal vez queridas o odiadas. Así que voy a transformar a Lisa Pancakes, Nuria del Solar y Nina Caliente en vampiros. Bueno, como lo vieron en la pequeñísima machinima que hice al principio, me creé esta historia como que en la noche de Halloween estas tres Sims están hartas de que la critiquen en las redes sociales o que los Simmers no la quieran, y fueron a la casa de Vladislaus para que las conviertan en vampiro, y pues van a tomar venganza a todos los Simmers, así que cuídense. Bueno, nada, hay muchos temas de esta colaboración y todos están en una lista de reproducción que voy a dejar el link en la descripción. Y miren, los temas están mansión embrujada, fantasmas, calabazas, brujas, cementerios y muchas cosas más. Así que está bien interesante, échenle un ojito cuando terminen este video y vean las creaciones que hicieron los otros, mis compañeros en la colaboración. El tema era libre, cada uno podía hacer si quería crear sim, construcción, machinima, historia, en fin. Cada quien hizo la representación de su tema como quería porque era a elección libre. Y bueno, a la Elisa, Nuria y Nina quise hacerlas como, o la transformación de vampiros, quise que se parecieran un poco en el vestuario o que tuvieran como esa misma línea, como que parecieran familias vampirescas o algo así por el estilo. Por eso las tres, como vieron al principio, tienen un atuendo rojo. Bueno, en este momento Elisa lo tiene negro, pero yo después se lo cambio. Las tres van a tener cuernos y yo no sé por qué yo le puse a Nuria los cuernos más grandes, lo van a ver después, porque yo pienso que en este trío ella sería como la líder, la más malvada, o sea, ella sería la vampira reina, si se puede decir. Y nada, todas están llenas de tatuajes. También quería mantener un poquito lo que era la esencia de estos personajes como tal. Por eso no les cambié mucho lo que era el rostro, o traté de no exagerar mucho con los detalles, porque ¿qué pasa? Cuando hacemos un cambio de look, siempre las queremos cambiar o ponerlas tan bonitas o cambiarlas como se quieran, pero a veces terminan no pareciéndose al personaje original. Entonces traté de no cambiarle ningún rasgo, por lo menos en el rostro. Lo que sí hice fue obviamente mover los ojos, las cejas, para darle como ese tono más agresivo. Y a las tres le cambié el cabello, pero traté de que el cabello fuera del mismo color y sea parecido o muy parecido al cabello original, porque quería que después del cambio se pudieran reconocer fácilmente quiénes son. O bueno, espero que al menos así sea. Y bueno, lo siento mucho, I'm sorry, pero son unas vampiras malas, así que le tuve que poner cuerpo, le tuve que poner curvas a las tres, ¿ok? Solo le puse un poquito de pierna, un poquito de pechonalidad y todo lo demás, porque pues, vampiras malas, cuerpazo, ¿ok? Y bueno, las tres tienen me costó un poquito encontrar los ojos que iba bien con cada una, pero después encontré los ojos que le había colocado a Elisa primero y dije, las tres van a tener los mismos ojos, que son como unos ojos blancos diabólicos, que dan miedo, son horribles, pero quedan muy bien para, pues, para este tema de vampiros. Y bueno, I'm sorry, pero cicatrices en la cara y todas marcas en la cara, pues porque son vampiras malas y seguramente se van a meter en muchos problemas. Y bueno, chicos, hablándole un poquito de simguru.com,
Esta es una página que se dedica a todo tipo de información de los Sims. Tienen noticias, recomendación de mod, de CC, tienen guías de trucos, tutoriales y también tienen muchas recomendaciones de videos en YouTube. O sea, si quieres saber cualquier información, si estás aburrido, si quieres saber algo sobre los Sims y curiosidades, te invito a que visites la página. Igual en la descripción te voy a dejar el link para que lo hagan. Está muy buena, te la recomiendo. Y también no olvides visitar los videos de mis otros compañeros. También quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Suscríbete, activa la campanita. Y bueno, déjame en los comentarios si te gustó la transformación, si no te gustó, qué hubieras querido ponerle o quitarle. Y también, bueno, admito que por falta de tiempo no estoy colocando los links de todos los CC que utilicé en este speed sim, pero si a ustedes les gustó alguno, déjenme saber en los comentarios y yo le paso el link para que lo descarguen. No tengo ningún tipo de problema, yo lo hago en cuanto pueda. O bueno, si puedo más adelante actualizo la descripción y coloco todos los links de CC. Y bueno, ahorita estoy con Nuria y cuando yo vi este accesorio en la cabeza, no sé si decirle accesorio tocado o lo que sea, pero es como una culebra o un... sí, como una serpiente. Yo dije, este es Nuria. Y debo admitir que me tocó pues revisar muchos peinados porque bueno, estaba tratando de encontrar el peinado que quedara muy bien o perfecto con este accesorio, porque yo dije, esto va a ser de Nuria. Ok, a mí me parece que ella es una de las Sims más fuertes y yo siento, no he jugado tanto con ella, así que no la conozco mucho, pero yo siento que ella es una villana de telenovela. Además, en la serie que estoy haciendo del Super Hechicero Sim, si no la han visto, se las recomiendo que la vean. Búscanla en mi canal, también te puedo dejar en la descripción el link. Ella es una villana total, ok. De verdad que me ha dado mucho contenido para editar en la serie. Y bueno, así creo que ya vamos terminando con el speed sim. Creo que las tres parecen familias vampiras y las tres están listas para vengarse de los simmers. Así que si tú has sido uno de los que la ha criticado, ten cuidado en esta noche de Halloween. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido un rato. No olvides comentarme, ver los videos de mis compañeros. Y también te invito a seguirme en mis redes sociales como Twitter, Instagram. Y nada, será hasta un próximo video, ¿ok? Aquí las dejo con el final. Bye.